Federico, ahorita, ¿por qué un 14 éxitos? Bueno, entramos al estudio hace 3 semanas. 14 éxitos son varias razones. La principal fue que la nueva compañía con la que vamos a estar nos lo pidió. Entonces, obviamente, pues ellos quieren, me supongo yo, un catálogo para de los temas que gustaron tanto. Y otra cosa es para calar a los nuevos cantantes, y lo hicieron bastante bien. Creo que a nivel profesional y técnicamente se mejoraron las canciones a como se grabó originalmente. Eso espero, dada también la tecnología que va avanzando día con día, entonces cada vez se logran cosas mejores. Y bueno, y estamos trabajando sobre un disco inédito realmente. Ya estamos con fecha separada en el estudio y todo, vamos a entrar al estudio muy pronto. Pregunta de Warner Amador Tavares, de Laredo. ¿En qué ciudad siente más cariño de la gente, hacia el grupo o hacia su persona? Bueno, son varias plazas que tenemos, que sentimos la respuesta de la gente. Donde más nos han demostrado cariño es, por ejemplo, Nuevo Laredo, en Tampico, Tamaulipas, en Monterrey, en Houston, Texas, que a final de cuentas el grueso de nuestro público en Houston, Texas, son de Nuevo León y Tamaulipas, y parte también de Coahuila. Entonces sigue la misma respuesta. O sea, la gente de Tamaulipas nos apoya bastante, la gente de Coahuila no se diga, y Nuevo León, pues nuestros paisanos de Nuevo León, gracias a Dios siempre tenemos el respaldo, lo sentimos así. Y pues hacia mi persona, pues son tantas las amistades que hemos logrado cultivar. En Nuevo Laredo tengo grandes amistades que me profesan cariño. Y ellos me han aceptado incondicionalmente. Ya hablando personalmente, con quien ande de integrantes, ¿verdad? Pero ya es una cosa personal, una amistad de muchos años. Tenemos otra pregunta aquí de un fans muy, muy suyo, muy del grupo. Su nombre es Chufo Correa. Y pregunta, ¿quién fue su güirista preferido? Si está contento, voy a decir que él. Pero acuérdate, Arnulfo Correa, que te creíste de promesas. O sea, Arnulfo se fue nomás porque se lo llevaron, o sea, Toño se lo llevó. Por eso le dije, te creíste de promesas. Y luego, ¿qué pasó? Se fue con Toño. Y después ahí lo dejó a la deriva, Toño. O sea, pues ahí yo creo que a final de cuentas, bueno, como quiera, le dejó su legado, ¿verdad? Le dejó su corcel negro y ahí le anda echando ganas. Un saludo para él, muy afectuosamente. Otra persona es Chris López. Pregunta, ¿quién fue el que lo trajo a la región carbonífera a darse a conocer como Pegaso? Por primera vez, Juan José Blancas, que en paz descanse. Fue un locutor de ahí, de Sabinas. Él fue el primeritito que tocó nuestra primera canción en la radio. Y de ahí empezamos a desparramarnos un poco. Pero el primero fue Juan José Blancas. Y fue el primero que nos llevó a tocar también. Tenemos también a Juan Manuel Galván Pérez. ¿Usted llegó a visualizar a futuro el gran éxito y relevo que causaría su propuesta musical? La verdad no, ya lo había comentado. Tenía la ilusión, esa gran ilusión, pero no podía asegurarlo tampoco. O sea, yo visualizaba, pero no podía dar una respuesta al 100% que eso iba a suceder. No sabíamos. Otra persona, Jesús Valencia Carreón. Pollo, ¿por qué te pusiste Pegaso del Pollo Esteban si nunca dejaste de ser grupo Pegaso? Ok, mira, Pegaso del Pollo Esteban, quiero aclarar a todos los que vean esta sección. Pegaso del Pollo Esteban siempre lo fue. Desde que inició Pegaso, siempre fue Pegaso del Pollo Esteban. Únicamente que yo no me gustaba cómo se escuchaba. Ni me gusta mucho el protagonismo. Si ustedes, les voy a poner un ejemplo,
Si ustedes checan en las portadas de los discos, en los pósters, yo nunca busco un lugar dominante en la formación de los integrantes. Yo, donde me acomode, a mí no me importa estar en el centro. Eso es no protagonismo. Entonces, por eso mismo, no me gustaba que se llamara Pegaso el Pollo Esteban. Error. Error mío. No hubiera pasado por tantas cosas que pasé. Ahora, cuando ya decidí ponerle Pegaso del Pollo Esteban, fue a raíz de que los otros traían Pegaso también. Entonces, había que diferenciar. ¿Me entiendes? Pero sigue sin gustarme. Nomás que lo hago por obligación, porque así tiene que ser. Pero no me gusta cómo se oye. Me gusta más cómo se oye Grupo Pegaso a solas. Esa es la verdad. Amando del Ángel, señor Federico, ¿cuántos años tiene el grupo? ¿Y cuáles son sus experiencias más bonitas que ha pasado al lado de sus compañeros? Si nos puede ahí comentar alguna anécdota muy agradable que haya, se haya suscitado. Pues la verdad ha habido tantas cosas bonitas y también cosas tristes, como el deceso de Fredman recientemente. Y bueno, son puras experiencias, al final de cuentas, buenas o malas. A veces también las discusiones, y luego ya al final de cuentas te das un abrazo y ya olvidado, y por el mismo compañerismo, por los años que tenemos de conocernos, sabemos bien que entre nosotros todos somos, como seres humanos, no somos perfectos, tenemos muchos errores, tenemos aciertos. Aquí lo interesante y lo bonito es aceptarnos como compañeros con todo y errores, porque también hay virtudes y hay aciertos, entonces hay que saber soportar todo eso. También nos escribe Neri Jarillo desde Puebla. Dice, mi pregunta es, si la música la siguen haciendo con el mismo amor que cuando empezaron esta gran historia musical. Sí, claro que sí. Yo sigo de pie en el mismo punto. La música, y cuando nos metemos al estudio, yo lo hago con tanto cariño porque es mi vida. Realmente siempre fue mi pasión y la trato de desbordarla en el grupo, en cada una de las grabaciones. Nos escribe también Raúl Martínez, creo que es el nombre, está ahí medio raro el nombre en su face. Dice, hola señor Esteban, ¿cómo conociste a Fernandito Gloria, ya que sigue siendo el talismán del grupo Pegaso? Bueno, a Fernandito Gloria lo conocí por Fernando Gloria padre, su papá. Como él era reportero en un periódico, y dentro de lo que cabe va muy ligado al espectáculo, entonces ahí nos conocimos en una entrevista que tuve con él, hicimos una gran amistad, me invitó a su casa y ahí conocí a Fernandito, muy pequeñito lo conocí, y desde entonces pues le he tenido un gran cariño a ese chamaco. Para mí sigue siendo un niño, ya es un joven de 30 y tantos años, para mí sigue siendo niño y le tengo mucho cariño. Aquí tenemos una pregunta aquí, media. Vamos a ver qué nos dices. Tavo Pérez dice, yo le preguntaría que por qué no hace las paces con Emilio y se olvidan de rencores, pues ya hace mucho tiempo de lo sucedido. Bueno, si me hubiera rayado la madre, ya lo hubiera perdonado desde hace mucho. Pero no fue un juego, fue una cosa muy dura. No fue solamente él, fueron todos los integrantes que se pusieron de acuerdo para despojarme de lo que tenía. Y realmente al principio lo lograron, porque se llevaron el autobús, se llevaron el equipo, el camión del equipo y hasta el nombre. Entonces, perdonado está desde hace mucho. No le tengo ningún rencor, pero olvidarlo, pues no puedo. Tampoco le puedo dar la mano ni nos vamos a reconciliar, eso nunca lo esperen. Si alguien, una empresa, vamos a decir Televisa, me dijera, acepta a Emilio otra vez como cantante y te aseguramos un éxito de un 200%, pues me quedo como estoy, la verdad. Yo sigo luchando, es más bonito luchar bajo ninguna condición, ¿verdad? Luchar por
por sus ideales y luchar por lo que uno tanto quiere, y pues eso de no hay vuelta para atrás. Tenemos también a Noé Lázaro Jr., que le manda saludos, y él pregunta, ¿quién o qué fue la inspiración para crear este estilo de música del Grupo Pegaso? A veces ni yo mismo lo sé. No, son cosas que a veces no se pueden explicar. Yo me salgo de Renacimiento y todas las cosas que no me gustaban en Renacimiento, me gustaban algunas cosas, como se hacían las cosas. Y lo que no me gustaba lo deseché, y lo que me gustaba en Renacimiento lo adopté. Entonces, si se perfeccionaron algunas cosas que hacía mal Renacimiento, yo creo que se conjugó y de una manera nace un estilo. Pero a veces son cosas muy difíciles de explicar. Es un sueño a veces. Yo quisiera tocar así, que tener un grupo que se escuche así, pero no lo puedo detallar. Son muchas, muchas cosas. Nos pregunta también Sergio Martínez, ¿qué significa para ti la ciudad de Houston, Texas? Significa mucho Houston, Texas. Más ahorita en la actualidad, pero en el pasado fue mi formación musical, podríamos decir. Entonces es algo muy simbólico para mí. Y ahí nació mi hija. Ok, tenemos otra pregunta de Raúl Quintero. Él pregunta, ¿por qué el nombre del Grupo Pegaso? El nombre del Grupo Pegaso siempre lo quise desde niño. Cuando era adolescente tuvimos un club aquí en Cerralvo, de pura juventud, puros jóvenes de 15, 16 años. Formamos un club con una mentalidad muy limpia. Hacíamos eventos y todo lo que se recaudara era para ayuda del mismo pueblo. Entonces, recuerdo muy bien que en las Navidades había juguete para el niño que necesitaba. Había cobijas para gente humilde que no tenía. Todo eso era aportación del club, pero con un corazón muy grande y una firmeza que esa era nuestra meta dentro del club. Se llamaba Club Pegaso, Club Juvenil Pegaso. Ahí tengo la placa. Al rato le tomas una foto. Tengo una placa donde hicimos una fuente en la placita 5 de Mayo. Desgraciadamente vino un alcalde hace unas dos administraciones que lo remodeló ahí más o menos y quitó nuestra placa y puso la de él. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, pero esa fuente para mí sigue siendo Fuente Pegaso porque el club la hizo. Y la placa vino a dar a mis manos, porque si no la quieren, no la tiren, dénmela. Ahí la tengo. Ahorita te la voy a mostrar. Y ahí dice Club Pegaso 1960 y tantos, ya no me acuerdo. Y bueno, la pregunta era por qué el nombre de Pegaso. Le tenía mucho cariño desde siempre el nombre de Pegaso. Al Renacimiento le iba a poner Pegaso. ¿Desde entonces? Sí. Okay. Tengo aquí una pregunta que me parece también muy, muy interesante de parte de Tony Mendoza. Dice él, ojalá y esto sea, esta pregunta, no sé, pase mucho tiempo para que esto quede claro. Y él pregunta, Pollo, ¿a quién le vas a heredar el nombre de Grupo Pegaso? A mis hijos. No son músicos, pero ya está estipulado. Ellos no son músicos. Bueno, si tocan instrumentos por hobby, lo hacen por hobby, ellos tuvieron su carrera y ellos están desarrollando lo que ellos aprendieron. ¿Has llegado en algún momento en pensar en el retiro? La verdad no. Esto es lo que me gusta, es mi medio de vida. De este grupo dependen también varias familias. Entonces no, hasta que Dios lo permita, hasta que Dios diga hasta aquí. Pero la música pues es mi pasión realmente. Ni por aquí me ha pasado en ningún momento retirarme. Me siento fuerte todavía, me siento bien, entonces hay que luchar. Nos pregunta también Luis Sánchez. Pollo, saludos. ¿En el nuevo disco que están preparando tendrán algún homenaje para Fredman Cruz? Mira, la verdad,
los sentimientos se llevan adentro y hacerle un homenaje a estas alturas, yo considero que se puede malinterpretar, que estamos tratando de mover al público sentimentalmente para una aceptación. La verdad, eso se lleva adentro. No lo creo yo conveniente. El recuerdo de Friedman siempre va a estar en nosotros, pero hacerle homenaje se puede prestar a malas interpretaciones. Roberto Alvarado nos pregunta, ¿de dónde sacó la fuerza para nunca rendirse y así llevar a lo más alto a su grupo? Pues mira, ¿de dónde saqué la fuerza? Yo considero, y yo no soy muy creyente de los astros y de los... Yo considero que todos los tauros tenemos algo en común. La fuerza la sacamos porque somos toros. Los golpes en la cabeza no te doblan. Entonces, la fuerza se saca porque te golpean y lo haces con más ganas. Entonces, sin esforzarse mucho, yo sigo adelante. Han sido tropiezos, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Tropiezos siempre va a haber. Lo bonito es saberlos sortear, saberlos vencer. Eso es lo bonito. Otra pregunta es, ¿qué significado tiene la canción de Mi Pegaso? La canción Mi Pegaso significa mucho, muchísimo, como no tienen una idea. No fue el éxito que se buscaba realmente. Se grabó en pleno conciencia de que esa canción explica lo que realmente sucedió. Entonces, cuando grabamos esa canción, que la escribió Mario Garza exclusivamente para el grupo Pegaso, yo creo que fue convincente para mucha gente que no creía. Yo creo que hubo un análisis ahí de algunos gentes que eran incrédulos, que dijeron, bueno, ¿por qué dice esta canción esto? ¿Y por qué la grabó Pegaso? Entonces, quiere decir que tienen la razón. Si no tuviéramos la razón, jamás me hubiera atrevido a grabar ese tema. O sea, no tendría cara para haber grabado un tema de eso. Nos escribe también Padrón, José Padrón Hernández, que si se acuerda de la gira por San Luis Potosí, ¿y en qué se inspiró para el acabado que se le da al autobús, ese rojo con el Pegaso así muy bonito, allá por el año del 88-89? Bueno, giras por San Luis Potosí fueron muchas, el estado de Guanajuato también, Zacatecas. Pero ¿en qué me inspiré para el autobús? Bueno, en ese tiempo el modelo más bonito de autobús, lo más avanzado, era el Dina Avante. Entonces, de un Dina 1962 me hicieron una conversión y logramos un gran resultado. Un autobús muy bonito en su momento. Se siente una satisfacción de lograr una meta que uno se fija, y yo quería ese autobús así, de ese modo, y el capricho me lo hicieron los muchachos, los hermanos Garza, de allá de Aguascalientes, unos artistas para trabajar, quedó muy muy bonito ese modelo, ese autobús, doble eje como yo lo quería, puerta de vidrio casi en su totalidad, tablero digital enfrente, lo que es la guía de ruta, que fue el primer autobús en la República Mexicana a traer guía de ruta digital. Ahorita ya todos traen. Eso me costó una infracción en Estados Unidos por un policía, según su criterio, que la luz roja solamente enfrente, solamente los vehículos de oficiales y los de emergencia. Pero no podías confundir un tablero así pequeñito con las letras en rojo con un vehículo de emergencia, porque el vehículo de emergencia o oficial son torretas, entonces no. Pero el oficial me dio una infracción muy regular. Ya no lo volví a prender en la noche. Pero sí fue algo muy... Son experiencias, como que a final de cuentas.
que por otra calle te miraba. Y tú